Welcome. We have finally made true our dream of having the great philosopher Martha Nussbaum with us. And her presence coincides with a crucial moment for democracy in the world. Thank you very much to Martha Nussbaum for your kind willingness to find a way to make it possible. Thank you to the Professor Margot Eckenberg and Judith Ruiz Godoy, who will lead the question and answer section at the end of the conference. And thank you to the Rector of the Tecnológico de Monterrey, Juan Pablo Murra, por su presencia y ese apoyo vital para la realización de este evento. Juan Pablo, te paso el micrófono. Gracias. Gracias, Ana Laura, por la invitación y la oportunidad de ser parte de las actividades organizadas por la Cátedra Alfonso Reyes. Marta, es un honor recibirte en Tecnológico de Monterrey y, como dijo Ana Laura, el tener uno de los filósofos más relevantes de nuestra vida con estas ideas es verdaderamente un privilegio. Bienvenidos a todos. Espero que estén bien y que sigan cuidándose y la de los demás. Aquí estamos reafirmando nuestra misión en el TEC para educar a todos en este conflicto. Entonces es necesario, al hacer una pausa, reflexionar y repensar muchas cosas. Hay una breve presentación de Marta. Yo sé que todos la conocen. Ella estudió idiomas clásicos en la Universidad de New York y yo por eso estoy contento. Yo anduve por allá y recibí doctorado en la Universidad de Harvard en Derecho y Ética. También fue en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Chicago, en la Escuela de Chicago. Entre otros reconocimientos, ha recibido el premio de Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales y el del Philip Grimm de la Asociación Americana de Filósofos en el 2015, entre muchos otros reconocimientos. En nuestra institución, con gran valor, sus contribuciones al concepto de ese florecimiento humano hace 2 años con esta visión o redefinición de la visión para incorporar la aspiración de ese enfoque humano como la meta importante de la misión académica y social. Sus ideas y reflexiones en la importancia en la vida pública contemporánea son fundamentales para el desarrollo de las responsabilidades que queremos tener para estar en estos días. Esa es la visión en el pensamiento crítico que son indispensables para la creación de un mejor mundo. Bienvenida al TEC de Monterrey, Marta. Gracias por hacer el espacio y ya queremos escuchar tus ideas y esperamos que en el futuro puedas visitarnos en alguno de nuestros campus en México. Pues muchas gracias por esta maravillosa invitación y espero que en el futuro ya pueda estar en persona, pero el día de hoy al menos yo puedo hablarles de todas estas situaciones. Voy a empezar con una tragedia griega que pasó cuando se fundó la democracia y que es parecida a nuestros eventos actuales. Estamos hablando aquí de lo que sucedió con Esquilo, pero a finales de la Orestiada de Esquilo hubo dos transformaciones en la ciudad de Atenas. Una de ellas fue famosa y la otra por lo regular se olvida. En esa transformación hubo una introducción de la institución legal para reemplazar y quitar el ciclo de tanto derramamiento de sangre con este Estado de Derecho, con ese jurado seleccionado por la mayoría de los ciudadanos. Anuncia que el derramar sangre ahora sería establecido por la ley y no por la furia de esas personas. Pero la furia no solamente se desapareció, sino que a ellas les persuadió para que se unieran, para que tuvieran ahí el reconocimiento junto con las erinias, con ellos. Típicamente, el movimiento de Atenas es un reconocimiento de que el sistema legal y democracia deben incorporar y honrar, retribuir a estas pasiones retribuidas que se quedan, que no cambian, solamente tienen una nueva manera. Y las erinias aceptaron estar ahí, pero retuvieron esa naturaleza oscura.
Y luego también se ignora la segunda transformación, que es una transformación en el carácter de las erinias. Al iniciar el drama, las erinias se describen como alguien de mucha furia, de muy impulsiva, y dicen que de sus ojos salía un líquido horrible hasta que vomitaban esos coágulos de sangre que habían ingerido al comerse sus presas, y que eran unos aspectos muy crueles. Y entonces aquí vemos estas descripciones como el fantasma de tanta ira. Ni siquiera hablan, solamente hacen esos ruidos de animales, esos movimientos, gemidos. Al empezar a hablar, solamente dicen, atrápalo, 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 atrápalo. Está cercano, cuando el depredador está cerca de su presa, y luego después se les puede dar ese argumento articulado que nunca vamos a olvidar en esta caracterización inicial. Se dice que están siguiendo a su presa, así como un perro de caza tras su víctima. Lo que estamos viendo aquí es representar esa ira con obsesión que distrae y que existe solamente para traer dolor. Y la idea de Apolo es que todo esto que trae tanta rabia no se quede en el Estado de Derecho a la democracia. Al cambiar esto, la furia no debe ser el fundamento del sistema legal y establecer una ley. No se ponen a los perros rabiosos en una jaula y con eso ya tener justicia. Ahora la transición de democracia queda sin cambio hasta más adelante en el drama. Entonces podemos ver esas amenazas que quieren desembocar, y entonces Atenas les persuade a que estén ahí sin ningún problema para poder quitar esa amargura de esa ola oscura de enojo. Pero desde luego significa que hay cambios que deben haber por ahí, que deben estar sujetando esa fuerza oscura. Quieren traer honor, reverencia de la ciudad, pero también adoptan una nueva manera de sentimiento, sustituyendo esa benevolencia futura. Ahora, tal vez lo más fundamental de todo esto es algo importante el día de hoy. Deben escuchar la voz de ese argumento persuasivo. Entonces, decir, se van a expresar con esa gran intención para poder traer generosamente a lo que se llama esa mentalidad de ese amor en común. Y no es de sorprenderse que eso se transforme también físicamente. Y aparentemente se asume que hay otra posición al estar viendo ese tipo de drama, que se ve o recibe ese manto de carmín aquí con las personas. Entonces pueden haber cambios buenos, humanos, quitando cualquier furia. Esa segunda transformación es tan importante como la primera. De hecho, es algo crucial para el éxito de la primera. Entonces, aquí Esquilo demuestra que la parte democrática está aquí y a veces puede haber ira, pero se debe transformar a algo que sea humano en lugar de tener esa sed de sangre, que sea algo humano que acepta las razones y protege la vida y no la amenaza. La furia se sigue necesitando porque no es un mundo perfecto y siempre habrá algunas situaciones que se deban tratar, pero no son necesarios en este cambio original. Deben ser instrumentos de justicia en el bienestar de la humanidad. La ciudad es liberada de ese enojo que trae problemas civiles y entonces ya se puede empezar a ver la justicia. Así como en las democracias modernas, especialmente la mía, las democracias antiguas tenían un problema de ira, en donde se puede ver algo que no está muy lejano. Las personas están mitigando con obsesión en contra de las personas que ellos creen que han hecho mal,
echando la culpa unos a otros por la falta de poder, culpando a los políticos prominentes u otras élites porque han estado pisoteando los valores de democracia. Otros grupos también echan la culpa a los extranjeros o a las mujeres por el daño a su bienestar político. Y entonces, los romanos conocían muy bien que había un enojo lleno de temor y mostraba la vulnerabilidad humana. Entonces se ve, Lucrecio habla de esta confusión, este temor, del terror de cada persona que llega al mundo indefensa. Y a diferencia de cualquier animal, este no puede hacer nada por sí mismo para estar vivo. Y aquí se puede ver que la vida continúa y sigue la vulnerabilidad y hasta se incrementa desde que son conscientes de que van a morir. A veces es difícil el hacernos entender que podemos estar vulnerables. Entonces, dice, esta teoría hace que todo empeore y puede traer también algún dolor político. Pero hay que enfocarnos en la ira. Los griegos y romanos vieron mucha ira alrededor de ellos, pero William Harris, este erudito, dice en un libro que se llama Esa ira sin límites, no abrazan, no valoran el enojo, ni lo definen, sino que esa furia a veces tratan de verlo como una falta de información. Sin embargo, muchos han sentido y han expresado el enojo y también hay una lucha cultural en contra de esto, que es algo que distrae en estas instituciones democráticas. La primera palabra es la aliada, por ejemplo. La primera palabra de la aliada es el enojo de Aquiles, que trajo muchísimo dolor a los aqueos. Y entonces, esto requiere que Aquiles deje el enojo y que se pueda reconciliar con su enemigo después de reconocer esa fragilidad que tenía. Yo creo que los griegos y romanos dicen, tienen razón al decir que la ira es un veneno para las políticas del mundo y puede ir empeorando si se va alimentando, y concluye que al resistirnos a esto puede mejorar las culturas. Pero esa idea es radical. También evoca mucha oposición, porque el enojo, con todo lo feo que es una emoción muy popular. Mucha gente piensa que es importante cuidar a la justicia sin el enojo, a la injusticia, y que se debe promover el enojo como parte de ese proceso transformador. Otros, muchos, creen que es imposible que las personas estén ahí desde su propio respeto y ver a otros sin el enojo. Entonces, a veces hay insultos que surgen y causan problemas. Y estas ideas no se pueden encontrar en estas relaciones, las más populares en cualquier justicia. Se puede ver que se va retribuyendo y diciendo que la ley debe abordar a aquellos agresores que se pueden venir a justificar el enojo. Esto también se cree bastante. Hay tantos retos en contra de la justicia que necesitan el enojo para avanzar, pero por un tiempo les pido que sigan viendo como Esquilo y recordar que hemos estado viendo algunos movimientos realizados en espíritu de un movimiento sin enojo como Gandhi, Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela. Es seguro que hay gente que estuvo ahí con ellos por el bien de otros, sin actuar con injusticia. Y no voy a discutir que es un análisis aquí, y también podemos apoyar estas filosofías de no enojo, mostrando cómo pueden ir avanzando desde un punto de vista normativo, a veces incoherente, a veces basados en valores equivocados y especialmente venenosos cuando la gente usa para resolver otras situaciones en donde ellos piensan que no lo pueden hacer. Entonces, la parte uno son las raíces del enojo. Ahora vamos a regresar a este bebé, como se describe. Los bebés al nacer no tienen el enojo en sí, porque el enojo requiere ese pensamiento cohesivo.
donde alguien me hizo algo malo y entender esa idea, después llega, entonces los que me cuidan no me dan lo que necesito, no me dieron lo que yo quería. Por su culpa, tengo frío, estoy mojado, tengo hambre. Esa experiencia de ser abrazado, alimentado, el ver esas expectativas, las expectativas, llega. Entonces puede ser el amor y nos hace evaluar nuestra propia supervivencia. Entonces también hay otros que o nos sentimos enojados con otros cuando no hacen lo que esperamos. Vemos estas emociones. Es algo que es una ansiedad que nos persigue, como es un tipo de temor que va junto con la idea de estar recibiendo una amenaza externa. Entonces lo digo. ¿Es ese enojo con temor o el temor con culpa? Si no fuéramos indefensos, podríamos obtener lo necesario. Pero como desde el principio somos indefensos, hay que confiar, depender de otros para que nos den lo que necesitamos. Y luego después terminamos por culparlos. Vemos aquí que esta culpa puede ser positiva en un sentido porque pueden construir algún propósito en el universo donde yo soy alguien, un agente que está demandando cosas. Mi vida tiene valor, yo quiero estar feliz y satisfacer mis necesidades. Si eso no sucede, alguien recibirá la culpa. Pero ese enojo retribuido es lo que puede venir con un castigo y la gente debe sufrir por lo que han hecho. El psicólogo Paul Bloom ha mostrado ese pensamiento retributivo y está desde la vida en un bebé antes de que empiecen a hablar. La infancia es el experimento donde se muestra de manera tardada que una persona es como si fuera ahí algún títere manejado por otro títere y siendo golpeado con una vara. Entonces, ese puede ser el sentido temprano de la justicia. Yo le puedo llamar la furia interna que se ha desarrollado en cada uno y que no se ha manejado de una manera segura. Esta idea pareciera como que es como la ley del talión, ojo por ojo, sino tener la idea de el recibir el pago por algo que se haya hecho. Y es la diferencia entre una idea de justicia y lo que en realidad sucede. Y luego también definimos el enojo. Ahora vamos a ver la vida adulta donde la gente puede experimentar cualquier enojo en cierto modo y que va creciendo. Es una definición que es útil para poder traer claridad a nuestras mentes y que nos ayuda a separar los problemas de la ira o del enojo y el enojo compulsivo en cualquier problema. Regresando con los griegos, quiero hablar por un minuto de la definición de enojo por Aristóteles, donde, ya que hay tantas definiciones también en las tradiciones occidentales, de acuerdo con Aristóteles, el enojo es la respuesta a un daño significativo en algo o alguien. Y el daño que la gente enojada piensa que debe hacerlo. Y Aristóteles agrega que aunque el enojo es doloroso, también contiene dentro de sí una esperanza de recibir retribución por el daño que se haya hecho, por los valores más importantes o en el círculo de las personas cercanas a nosotros. Esos dos elementos que puedan ser verdades y a veces controversiales puede estar con el enojo donde puede estar equivocado por hacer lo malo, no importa qué tan importante haya sido o si algo se hizo mal a nosotros, aunque haya sido un accidente. Siempre buscando un objetivo. Y hay algo también de mucha controversia, es la idea de que una persona enojada siempre busca un tipo de pago o retribución, donde es la parte conceptual de lo que es el enojo. Ahora, todos los filósofos del occidente hablan del enojo, y los que no son del occidente también, incluyendo como un elemento especial del enojo. Y entonces, es algo que a veces no es obvio. Y hay que entender que cualquier retribución puede estar ahí donde la gente no necesita ir a vengarse en sí.
sin buscar a la ley para que se encargue de cualquier situación o algún tipo de justicia divina, y también buscar lo mejor de la vida para poder seguir avanzando, un futuro esperando en que todo se pueda ir arreglando sin ningún problema. Yo creo que entendemos aquí cada uno de estos puntos de lo que escribe Aristóteles. El enojo contiene esa tendencia de contraatacar y diferenciar otras emociones como la compasión, el dolor. Y hay psicólogos contemporáneos que han estado estudiándolo también, como es un doble movimiento del dolor a la esperanza. Debemos entender también que las verdaderas partes del enojo pueden separarse. Puede haber una ira o también ver la justicia, pero sin buscar el pago por lo que nos hayan hecho, aunque haya un argumento, se puede evaluar de una manera correcta y reconocer lo correcto de lo malo. Entonces, expresar nuestra preocupación por la violencia que pudiera existir. Y hay una especie de enojo, creo yo, que es, también está aquí a veces cuando se busca una retribución. Todo el contenido es, qué raro es todo esto, donde algo se deba hacer al respecto. Lo llamo la transición, ese enojo de transición, porque es una especie de protesta donde puedes ir hacia adelante buscando algo, una solución, en lugar de ver cuál es el dolor que se está produciendo. Padres e hijos, los padres a veces sienten que los hijos han actuado mal, entonces se enojan y entonces quieren corregir lo malo y a veces hacen responsable al hijo y buscan algún pago por lo que se hizo, pensando, diciéndoles, ahora tienes que sufrir las consecuencias por lo que has hecho. Entonces, en lugar de eso, a veces les piden, ¿cuál es la reacción que produciría alguna mejora futura para su hijo regularmente? Esto no sería algo doloroso, con un pago doloroso. Y entonces no estarán llevando la ley del talión, ojo por ojo. Si el niño hace algo, los papás no le van a pegar por lo que hayan hecho, sino que buscan estrategias que le ayuden al hijo a entender el problema y le expresan claramente qué es lo que hicieron mal. Y el papá le dice que lo que hizo estuvo mal. Y entonces les dan sugerencias positivas para el futuro. Los padres amorosos regularmente tienen esa parte del enojo sin buscar la parte de pago, en donde sus hijos están ahí preocupados porque los aman. Esto sería una pista para esta propuesta de esta sociedad democrática, pero me temo de que no siempre se demuestra el amor. Los deseos retributivos, por ejemplo, están ahí, promovidos por muchas veces algunas religiones en algunas culturas y sociedades, aunque han sido denunciados por algunos radicales sociales y religiones como Buda y Mahatma Gandhi. Y entonces nos hacen ver alguna condición en donde puede haber algún problema, pero la idea del dolor es bueno y ese balance para estar ahí producido por el dolor se ha estado diseminando como una cuestión de ficción. El matar al asesino no va a restaurar la muerte o la pena capital que a veces va promovida por muchas familias y víctimas, buscando lo correcto, dolor por dolor. Es una idea fácil, pero también puede ser algo falso que genera más dolor en lugar de rectificar el problema. Como dijo Gandhi, ojo por ojo, solo hará que el mundo quede ciego. Si buscamos ahí el pago en cualquier situación, por ejemplo, el divorcio, a veces la esposa engañada piensa que ese divorcio tiene que estar ahí y hacer los arreglos de custodia, como si de alguna manera todo ese pago ahí, de alguna manera, restaurara ese balance de poder o rescatara ese daño y trajera una dignidad. Pero en la vida real, el pago está muy lejos, donde dos personas están en una lucha con dolor enfocándose en el pasado y a veces traer daño colateral a los hijos, a los amigos, a la familia. Al final,
quién hizo el engaño a veces puede venir. Pero, ¿qué es lo que se logra? Regularmente no es que haya una mejora en la vida de estos litigantes o los que están buscando la justicia. Se deben buscar nuevas posibilidades en lugar de cuestiones con amargura. Es muy feo el estar buscando ahí el pago y lo que se busca es tener felicidad en el futuro pagado ahí, que no debe estar ahí buscando el mal para los demás. Pero, a ver, esperen. Todos hemos hecho cosas malas y no todos se deben castigar. Sí, yo creo que debemos estar de acuerdo que el castigo puede ser útil, pero ¿por qué y cómo? Podemos ver lo que se puede hacer aquí como un pago de lo que ya ha sucedido sin criticar. Y entonces se puede ver el daño social en todas esas miserias y estrategias por algún problema epidémico, como si realmente pudiera compensar algún daño hecho. Pero también hay una mejor actitud que puede salir de esos buenos padres, donde se puede buscar el ver al futuro y producir una mejor sociedad. El castigo puede expresar el valor para la seguridad humana, para que evitar que otros cometan un crimen, esperando que cada persona dejará de cometer algún otro crimen. Si pensamos de esta manera, sin embargo, el tratar de mejorar el futuro, y probablemente tendrá muchas otras ideas, como ese buen padre, hay que ver donde la gente no haya hecho algo malo, no es tan frecuente. Si básicamente son amados y respetados, eso no será muy frecuente. Donde puedan recibir una buena educación, si tienen cuidado de su salud y estarán buscando un futuro de oportunidades. Entonces, al pensar en crimen, nos llevará a la dirección de diseñar una sociedad donde la gente tenga los incentivos de furia para hacer el crimen. Si lo hacen, a pesar de nuestros esfuerzos, esto lo llevarán por el bien del futuro. Hay otra parte en la definición de Aristóteles y dice que el enojo siempre es una respuesta a cualquier tipo de daño, sino para el tipo que haya causado alguna manera en donde me esté degradando de alguna manera. Yo creo que no es cierto siempre, pues nos podemos enojar sin pensar en que me estén degradando a mí mismo. Entonces, los filósofos han visto esta definición, donde puede haber una restricción. El enojo puede ser una respuesta a cualquier acción que no nos agrade, no solamente a lo que me degrade. Ahora vamos a ver a la idea de Aristóteles, porque esto cubre en muchos casos, como muestran algunas investigaciones. Hay una idea que es importante, porque es el caso, creo yo, en donde el pago realmente te da lo que quieres. Si te estás enfocando, no es en el asesino, en el ladrón, sino el buscar un estatus en el mundo social. Entonces, al ir al botón equivocado, entonces te vas a ver relativamente más arriba. Y si ese estado relativo es lo único que te preocupa y te importa, entonces, sin ver los otros daños, no te darás cuenta de cualquier problema que pueda surgir y que no haya traído nada de bien. Y eso es por estar pensando en este estado relativo. Muchos hacen las cosas de esta manera, donde a veces el pago es tan popular y la gente no trae una conclusión rápida, donde hay una diversidad futura para la visión del futuro. Pero primero, ¿qué está mal aquí con esta idea? Al enfocarse en ese estado que ha sido muy común en la Grecia antigua, donde se explica este enojo de Aquiles al ser insultado y al haberle quitado a su mujer. Si nos enfocamos en él, y entonces vemos aquí también situaciones en Estados Unidos y también en Hamilton, al ver todos estos códigos de honor estado que puede traer alguna ansiedad y que muchos responden a algunos insultos que se hayan recibido. ¿Qué hay en esto? Yo creo que esto se ha visto de manera brillante. La vida no se trata solo del estado, sino también de cosas potencial como justicia, la familia,
el trabajo. Y conocemos a muchos que están obsesionados con buscar a otros, donde están siempre buscando el mundo de las redes sociales para ver quién está insultando. Las redes sociales promueven esa situación de ver cuántos likes tengo en alguna publicación. Al vivir más y más junto con otros, nuestra vida más y más estará buscando estar más arriba y a veces más abajo. Pero vemos el estado social que puede traer a veces inseguridad y que no incrementa el bienestar a veces, sino la inseguridad al estar buscando el mundo. Podemos ver algunas definiciones de problemas y también es importante la obsesión de buscar ese estatus y buscar otros valores más importantes. Quiero que vean que esa obsesión por ese estatus a veces es buscar la dignidad, el respeto por sí mismo. La dignidad nos lleva a todos donde la gente es igual. La dignidad no establece una jerarquía y nadie será tentado a suponer que puede estar por encima de otros. Porque eso no sería dignidad. La dignidad, o la, a diferencia de la reputación, es buscar esa equidad. Ahora, para hacer un resumen, aquí hemos visto tres maneras del enojo que se ha estado buscando. Primero, son los errores obvios. El enojo puede ser guiado equivocadamente, basado en alguna información de quién hizo qué, a quién, si lo que se hizo fue de veras muy malo, si fue por accidente o con intención, o también por alguna confusión. Ya que todos estamos viendo esto, buscamos cómo puede solucionarse. Luego, número dos también, cuando algo sale mal, y pensamos en este estatus relativo, que es importante, enfocándonos en eso y en las demás cosas. Número tres, el error del pago. Finalmente, cuando algo sale muy mal, y entonces estamos viendo ahí cómo se puede retribuir, haciéndonos sentir que el pago en sí o el dolor, el asesinato, etcétera, se debe pagar. Y al pensar que el dolor ya puesto ahí a la persona arregla el pasado, está equivocado porque es el pensamiento irracional y nos distrae del futuro que no cambiamos y a veces deberíamos. Todos estos errores son comunes, al menos en la vida política. En la sección 3, el enojo de algún niño y la furia. El enojo es una emoción distintiva que nos distingue a todos. Y entonces vemos ahí la importancia de cada quien. Sin embargo, les digo, ¿qué es ese temor que está ahí por lo que necesito? Primero, si no tuviéramos esa gran vulnerabilidad, probablemente nunca nos enojaríamos. Eso dice que los dioses han estado en este mundo tan perfecto, más allá del nuestro. No están esclavizados por la gratitud, tampoco son iluminados por el temor. Sí, el enojo es la respuesta a un daño importante a la que alguien nos haya hecho. Entonces, una persona que esté completa, que no haya sido dañada, no tiene espacio para el enojo. Hemos visto el enojo divino donde Dios está amando y no vulnerable. Algunos reformadores que han sido como Lucrecio. Entonces vemos aquí que dice que hay que cuidarnos de lo que se llama esa fortuna. Es decir, que todo puede ser dañado y está fuera de tu propio control. Está bien, entonces con el temor se puede llegar al enojo. Y entonces Gandhi estuvo muy cercano a esas definiciones. El problema, sin embargo, es que si no hay temor, también perdemos el amor. No hay que nos hacen más vulnerables que el amar a otras personas o amar a un país. Tanto que a veces podemos equivocarnos. Cesario, el político romano, dijo dos cosas. Dijo que amaba más al mundo cuando su hija Tulia murió al nacer y el republicano romano colapsó. Y entonces, aunque hubo mucho dolor en todo esto, dijo a su mejor amigo,
que no podía dejar de sentir el dolor. Y entonces pensaba que ya no debía. El tener esa medida de amor, tomándola al 100%, nos puede hacer sufrir. Entonces, la solución al temor y al enojo no es una sola que se debe aceptar, el mantener el amor o mantener el temor también. Y aunque esto no necesariamente significa que debamos aferrarnos al enojo, hace más difícil que se pueda ganar la lucha contra el enojo. El temor no es una precondición para el enojo, también es un tipo de acelerador del enojo que esté alimentando algunos errores. Entonces, a veces llegamos a la conclusión donde pensamos con cuidado de quién, en el quién y el cómo. Si el problema es complejo y entonces está causando alguna situación, el temor a veces puede ser el punto que pueda traer a los grupos, a las personas, a moverse, a ver cómo van a actuar de la mejor manera. Y si hay alguna obsesión con el estatus relativo, donde unos se sienten más que otros, piensan que no puedan ser destruidos, pero al proteger ese ego vulnerable, buscando un estatus, fácilmente pueden caer en las garras del enojo, porque se sentirán vulnerables. El temor también puede alimentar la idea de buscar el pago, porque muchos quieren hacer que el que les haya hecho daño les pague, buscando su dignidad. Lucrecio también dice que el mundo está en lucha contra el temor y habla de la posibilidad obvia de que lo que pudo haber causado por alguna reacción razonable a alguna amenaza a nuestra seguridad de valores. Yo creo que debemos aceptar todo esto por completo. No soy pacifista ni estoy a favor del enojo. Como Martin Luther King y Nelson Mandela, creo que Gandhi cometió un gran error al tener ese pacifismo completo en todo el mundo. Pero todavía peor, creo que en la Segunda Guerra, pero también al estar buscando la sangre del agresor. Y entonces hay algunos episodios como bombardeos motivados buscando el pago en lugar de buscar una paz. Los grandes líderes entienden que debemos fortalecer la paz. Hay protestas que pueden haber sin traernos ese pensamiento retributivo. Se ha dicho, no tengo nada que ofrecer, solo esas sudor, lágrimas, sangre, a causa del enojo, la lucha y la disponibilidad de aceptar el gran dolor para preservar los valores democráticos. Dice que hay otros que les falta esto. La postura no dice que debemos quitar a los nazis para que hayan quitado la libertad. La libertad es hermosa y debemos sufrir por ella, pero debemos enfocarnos en defender lo que amamos en lugar de lo que dice la furia, el quitar el veneno contra lo que nos puede causar daño. La paz es el mejor aliado que podamos tener para reconstruir después de la guerra, y no podemos ver lo que pasó, por ejemplo, en Alemania, cuando perdieron a sus aliados más de mayor valor. Y luego la protesta sin un pago. ¿Cuál es la alternativa? Si tenemos este espíritu de esta protesta contra la injusticia, si soltamos esa fantasía vacía del pago, buscamos una estrategia que incluya el protestar por lo malo cuando sucede, pero sin mejorar la acción mala, en lugar de buscar algún bienestar y buscando alguna automatización que pueda reconciliarnos con nuestro bienestar. Si dejamos de culpar como un sustituto de sentirnos sin poder, pero también sin dañar a los otros. Entonces, para concluir, quiero estudiar un ejemplo de protesta sin pago. Son las ideas de Martin Luther King Jr., que trajo mucha contribución a nuestra sociedad con esta todavía existente lucha contra el racismo e injusticia. Siempre dijo que el enojo tiene un uso limitado, donde la gente en sus movimientos de protesta, en lugar de estar en casa, sin alguna esperanza, dijo, si lo usamos aquí en dos palabras, puedes purificar y canalizarlo. Lo que quiso decir es que la gente debe
soltar la parte del pago por el enojo y mantener el espíritu de justificar esa protesta. En lugar de retribución, buscar la esperanza y la paz y la posibilidad de justicia. Y dijo que esa lucha por quitar el racismo sigue encontrando obstáculos, y esos obstáculos pueden estar en distintas maneras. Y uno es el desarrollo de alguna organización que pueda resistir estas medidas y cualquier esfuerzo que pueda ayudar al progreso. Y el otro es el confundir ese impulsor equivocado del enojo que puede traer daño, causando daño y lesiones por las represalias, lo que sea, constructivo, caracterizando no solamente las tendencias humanas, sino también las ideas reales de este entendimiento de todo lo que conlleva. Entonces, debemos enfocarnos en lo bueno, no en la injusticia, con esa demanda, en una protesta, con alguna condición en la cual el que protesta puede buscar esa acción directa para un bienestar. Y los que protestan se deben enfocar en el futuro y en un buen trabajo que pueden hacer todos juntos, con una esperanza de buscar la posibilidad de la justicia. Buscar, y se ejemplifica en este enojo de transición, en donde la parte del enojo, la protesta, sin busca de un pago, donde se ve la secuencia de las emociones. En su discurso famoso de Martin Luther King, tengo un sueño. Entonces, aquí lo que busca es estar ahí manejando el enojo. Enfatizan el racismo, donde no debía ser, no llevaba esa equidad a todos. Después de la proclamación y emancipación de Lincoln, dice, la vida de los de color sigue siendo afectada por la segregación y las cadenas de la discriminación. Y luego después, el siguiente movimiento es importante. En lugar de tener a los blancos, los compara con la gente. Tienen algún tipo de obligación, dice, en América le ha dado a los negros o los de color un cheque sin fondos, que no tiene fondos suficientes. Esto empieza en lo que yo llamo la transición del enojo, porque nos hace pensar por adelantado en maneras sin retribución. La pregunta esencial no es cómo es que los blancos quieren destruir, sino cómo esto se puede pagar. Y en una metáfora financiera, en lugar de destruir al deudor, sino cómo potenciarlo. Ahora, el futuro está llegando, se enfoca en el tiempo en donde pueden estar todos los hombres unidos, buscando justicia y honrando la obligación de cada quien. No queremos creer que el Banco de Justicia esté en bancarrota, no queremos creer que hayan fondos insuficientes que puedan traer más oportunidad a la nación. Entonces, en lugar de buscar el pago, solo la determinación para asegurar la protección de los derechos civiles es algo que perdurará y nos va a hacer más humanos. Y entonces, si hay algún peligro de ira, eso se repudia con alguna reacción opuesta. En el proceso de ganar un buen lugar, no debemos sentirnos culpables por lo que estemos haciendo, que sea bueno, sino estar siempre con esa sed de justicia. No debemos beber de la copa de la amargura e injusticia, sino usar esa fuerza física con la del alma para buscar siempre lo bueno, como decía Gandhi. El pago se puede concebir nuevamente buscando el proceso, los derechos civiles y buscando la libertad y erradicar la injusticia. Hay muchos blancos donde ya están reconociendo esto y dicen su libertad nos puede conectar junto con nuestra libertad. Otra cuestión de repudio que puede traer algún esfuerzo, dice, en este punto donde hay eventos más famosos, donde dice, yo tengo un sueño y ese sueño no es uno que pueda traer ya algún resultado, sino el traer libertad, equidad, en términos en donde King invita a los afroamericanos a que imaginen una hermandad futura
aún con los que los hayan atormentado. Tengo un sueño que un día todos los puntos en Georgia, y esto lo menciono porque así es como Georgia ha estado votando, donde estas cimas en Georgia de ex esclavos y los hijos de los dueños de esclavos pueden estar juntos con una buena hermandad. Tengo un sueño de que un día, aún el estado de Mississippi se quede sin la injusticia, sin opresión, y que sea transformado en un lugar, un oasis de libertad y justicia. Tengo un sueño que un día en Alabama, donde hay mucho racismo y donde ha habido muchos problemas con mucha oposición, que un día, ahí en Alabama, todos los niños afroamericanos y niñas afroamericanas podrán unir sus manos con niños y niñas blancos como hermanos y hermanas. Sí, hay algo de enojo en el discurso de Martin Luther King, que a lo mejor pudiera llevar esa manera distribuida, en donde él dice que lo que aquí buscamos es esa esperanza, pero ¿cómo? ¿Cómo es que realmente podemos tenerla, quitar la injusticia sin ese pago doloroso? Y es sin hacer al agresor que pague, sino buscar la justicia. Ahora, pudiera ser o lucir extraño lo que se ve aquí. No realmente, aún en la filosofía y literatura de Martin Luther King, básicamente está diciendo lo mismo. La democracia debe soltar esa destrucción, esa busca de un pago, sino buscar un futuro de mayor justicia para, aunque podamos estar débiles, podamos estar todos juntos e ir mejorando y ya no tener que pasar fríos, disfrutar un café. Eso estaba mal. Al pensar que solo el fuerte lo podía tener y no el débil, sino estar juntos y buscando lo mejor por cada uno, buscando un mejor futuro. Uno de los problemas más capciosos en la política es el resistir las soluciones sin dejar que el temor esté y nos lleve a reconocer los errores por el enojo. Y dice que los demócratas deben estar enfrentando los problemas con valor y quitar la injusticia que nos encontremos en el camino. Pero el enojo y el temor no van a solucionar el problema ellos solos, como pasó en Atenas y en Roma. Si se busca esa violencia retributiva y nos dice que tengamos cuidado con el enojo humano y canalizarlo bien, se imagina un mundo en donde se debe actuar. Y los que no conocen bien la inseguridad, al momento de estar ahí, la República Romana se estaba colapsando y se estaba deteriorando en un esfuerzo. Dice, la gente se hace más y más agresiva hasta que piensan una buena manera de poder salir adelante y verlo con mucho cuidado desde la perspectiva de un ejército. Tratan, por ejemplo, tenían ahí entrenamientos en el servicio, ¿sí?, para poder ir contra los enemigos. Hasta usaban también leones, toros también, para ir en contra de los enemigos con esos entrenadores que los mantenían bajo control. Esto ya no se usaba. Los leones ya tenían mucha sangre y a veces el resultado era peor. Y a veces se preguntaban qué habían hecho. Entonces, también Lucrecio dice que estos animales sueltos no hacían mucho. Y dice, ¿eso sucedió realmente? Sí, y pasó a lo mejor en otro mundo, fuera de nuestro espacio. Y entonces la gente de ficción, ¿qué es lo que lograron? Para traer dolor al enemigo, aun y cuando el día en que hayan perecido. El punto de él es que
Esas emociones retributivas son como esas bestias salvajes donde el enojo puede ser poderoso para la gente, pero también se puede salir de nuestro control y regresa a nosotros. Todavía peor, la mayoría de las veces a muchos ni les importa, porque ellos solamente buscan el pago y prefieren quedarse sin logro, solo hacer que aquellos sufran, como una fantasía de ciencia ficción que permanece aquí y finalmente nos viene a derrotar. Si lo vemos, donde hay temor y enojo y se puede traer culpa. Y hay una mejor alternativa en donde y King, ellos sabían, lo vivieron y lucharon por ello, haciendo un futuro de justicia y de bienestar. Aunque es difícil, si nos hacemos una autoevaluación, vemos este riesgo y si buscamos los argumentos críticos y si hay iniciativas para las causas comunes que nos ayuden en el espíritu de la paz y de lo que podemos llamar esa fe racional. Es una meta difícil, pero en esta meta les recomiendo que es algo bueno tanto para individuos como instituciones. Entonces debemos tratar de que esta meta sea una realidad. Muchas, muchas gracias. Y quedo en espera de sus preguntas. Gracias, profesora. Soy Margo Eckenberg, una de las catedráticas aquí en el TEC de Monterrey. A nombre de nuestros alumnos y del personal, estamos contentos de tenerlo y de ver todo esto juntos con mi colega Judy Ruiz Godoy. Estaremos haciendo algunas preguntas y la primera que llega aquí de la comunidad, la primera tiene que ver con cómo repensar en ese enojo retributivo y justicia retributiva en el contexto de las instituciones educativas. ¿Cómo transformarlo de donde estamos ahora? Muy bien, para mí, lo que dije de no solo pensar y tratar con las acciones malas y el pago, hay que pensar cómo crear una sociedad en donde la gente no quiera cometer crímenes. La educación es la parte clave de esto, de todo esto. Nutrición, el cuidado, la salud. Yo creo que lo primero es que debemos empezar con la educación para que la gente, si es tentada por esa ira, que pueda tener otras ideas y otras oportunidades. La educación es la gran fuente de oportunidad en una sociedad democrática. Pero entonces, ¿cómo debe ser esa educación? Creo que debe ser una educación que nos dé un gran lugar para la humanidad, para esa educación liberal, porque necesitamos reforzar en nosotros esa disposición de cuidar a nuestra sociedad, de amar a otros y de trabajar juntos por un bien común. Eso significa que realmente necesitamos ese pensamiento crítico y poder acercarnos unos a otros con un argumento razonable, con teorías, escuchar la voz de la persuasión. Necesitamos la imaginación también en la literatura, en los artes, porque si no, no podremos crear ese tipo de sociedad. Y esa es mi idea. Gracias, profesora. Es un privilegio tenerla aquí con nosotros. Otra pregunta del público es, ¿qué piensa de esa situación de los misóginos prevaleciente en el mundo? Hemos avanzado en algunas áreas, en universidades, por ejemplo, pero ¿qué piensa usted? ¿Tenemos esperanza? ¿Cómo podemos crear la esperanza en todo esto? Sí. Bueno, el problema es real, es algo grande. Tengo un libro que voy a sacar en mayo del abuso sexual y cómo hemos fallado en arreglar todo esto y cómo la sociedad le falta mucho por hacer. Y es un diagnóstico que yo hablo del vicio del orgullo. Y debemos pensar que los otros son personas, no son objetos. Entonces, a veces es una idea que está en los hombres y en cualquier género. Y es esa, el ver a las mujeres como algo, como minorías. Hay que enfrentar eso.
con la educación, con la familia, en las escuelas, en las universidades y luego a través de las reformas institucionales que puedan surgir también. Tengo un capítulo del abuso sexual y el acoso sexual, cómo todo esto se debe cambiar y debemos avanzar con las reformas, algo que empezó en los 70s. Todavía tenemos mucho por recorrer para tener un buen resultado, pero hay algunos sectores de la sociedad que se han resistido a hacer reformas porque siguen pensando que son muy poderosos y que pueden hacer cualquier cosa y lo hacen. Y entonces, a veces el mundo de los medios y a veces están defendiendo tradiciones en Estados Unidos donde la gente a veces va en contra de la ley. Y hay reformas específicas en esas esferas que también creo que debemos eliminar esas divisiones porque todos esos problemas perjudican a las mujeres, pero son de mucha controversia y qué bueno que la Comisión de MBA están haciendo algo ya. Y creo que el básquetbol es un deporte que a veces reta también las cuestiones de los misóginos, pero hay mucho trabajo que se debe hacer. Pero debo decir, muchos con frecuencia me dicen, ¿por qué hay estos problemas? Debo decirlo porque soy feminista. Creo que sí, vemos atrás, hace 100 años, hace 125 años, había mujeres que pudieran votar hasta años más adelante y donde había muchas universidades que no estaban abiertas a las mujeres, las carreras importantes no estaban abiertas a las mujeres. Entonces, ha habido cambios que han sido algo rápido, mucho más rápido de solo la justicia. Y para ahora, las mujeres son mayor en número que los hombres en educación en cualquier país, incluyendo aquellos países árabes donde el estereotipo de la mujer sigue estando más abajo. Eso está produciendo una mayor equidad, pero siguen dando a las mujeres todavía educación más alta o oportunidades para mayor educación a ellas. Entonces, soy optimista en lo que se va a ir viendo. Acabamos de celebrar el 90 aniversario de una mujer. Fue presidente de la Universidad de Chicago y fue la primera mujer siendo presidenta de una universidad importante. Entonces, yo creo que ahora es común que las mujeres puedan ser presidentes o rectoras de universidades. Ha sido un camino largo y creo que nos falta mucho por recorrer, pero de aquí en adelante es pensar específicamente en lo que se busca y no solamente en cuestiones sexistas. Gracias. Hay más preguntas similares, trataré de juntarlas si tienen que ver con el pensar en las emociones de manera colectiva, de manera plural, como en la vida política, específicamente también en términos de este pensamiento colectivo. ¿Cómo podemos hacer ese brinco de las emociones personales, cómo relacionarlas fácilmente y transformarlo en algo mejor? Ok, lo primero que quiero decir es que las emociones no solamente son algún tipo de energía en el cuerpo, pero también traen pensamientos de lo que es importante, de alguna situación social, pero no siempre la emoción es algo personal o que debe estar ahí creciendo en cualquier sociedad. Como aprendemos de las emociones y del repertorio de la sociedad, entonces toda sociedad debe tener un tipo de variedad de enojo, pero lo que, en dónde están los lugares correctos para sentir o expresar el enojo, puede estar en la sociedad. Y entonces es una emoción que solamente esté aquí con la sociedad enseñando cualquier masculinidad. Y yo pienso, es una muy buena disciplina y pues soy miembro de este análisis en Chicago. Y yo creo que a veces ese análisis le falta esto porque debemos ir uno por uno buscando a la sociedad. Ha puesto las cosas en las emociones de una persona que se debe tratar con dos. Entonces, como Donald Winnicott, si
tiene un análisis famoso de una niña pequeña y tenía su apodo. Y esta niña tenía un temor proporcional y todo lo trataba en términos de familia, de sus hermanos, y debemos asegurarnos de que eso sea en parte real. Pero más adelante en la vida, esa mujer es psicoanalista y la entrevistan, y resulta que era sobreviviente del Holocausto, y cómo escaparon a Inglaterra y escaparon de esa amenaza del Holocausto. Entonces, en esas situaciones, oscuras que estaban matando gente. Y claro que esto viene de las pláticas en la casa para permanecer salvos. Y entonces son algunas situaciones que pueden dar forma a ese temor interno. Pero ese gran analista ni siquiera lo reconocía porque realmente no sabía el trasfondo externo. Entonces siempre hay que enfatizar en la necesidad que pueda estar en cada persona, en las familias. Es algo bien importante que la familia siempre esté ahí. Y es que no siempre pueden proteger a los niños en el ambiente, la cultura. Entonces, hay una pregunta muy importante, porque si quisiéramos detener un niño o una niña, y sabemos que en nuestra sociedad, aún los experimentos demuestran que el clamor o el llanto de un bebé se codifica como un temor. Y si fuera una niña, se codifica como enojo. Entonces, si quisiéramos ver ahí al niño y ver esa estructura emocional por género, hay mucho que pueden hacer los padres al ser buenos paradigmas, al tener buenos conceptos sin reproducir ideas de género disfuncionales. Pero la sociedad sigue ahí y el bebé no está en una burbuja. El bebé irá a la escuela. Es el trabajo de los padres, que no tiene fin el estar ahí con una contracultura de acuerdo a la cultura de la escuela y el resto de la sociedad. Y entonces, si hay algún movimiento de algún índole, entonces ese movimiento masivo, que puede ser alguna con situación emocional, puede reforzar lo malo y no lo bueno. Por eso es bien importante, creo yo, para los líderes en estos movimientos, que realmente disciplinen primero sus propias emociones y también a sus seguidores y en las personas, y sin respuestas con enojo y antes de ir a una protesta. Y aunque los protestantes, la gente que está haciendo protestas aquí en nuestro país, realmente no se han preparado, no tienen ese tipo de disciplina. Entonces, a veces pueden tener resultados malos en estos movimientos masivos que se van construyendo. Entonces, un líder tiene una gran responsabilidad, y este es el ser el modelo, creo que desde el principio, sin enojo, sin buscar pago o venganza. Veo a George Bush y veo la manera en donde él reaccionó en el 9-11. Calmó a la gente una y otra vez. Cuando otros querían culpar a los que habían causado el problema, dijo, no, buscamos criminales en particular, los que cometieron esto. No debemos demonizar a todo un país, a todo un pueblo. Creo que es lo que debe hacer un líder responsable, y en cualquier manera que podamos imaginar. Yo creo que Joe Biden es un muy buen modelo porque es una persona sin enojo y en el ambiente donde él está, y no solamente no se deja mover por la ira, pero debe haber una persona con calma y esperanza para un buen movimiento, si quieren ser líderes de otros y traer esperanza con un buen efecto y que puedan animar a otros y motivarlos a apoyarte. Mandela, al final, él no tuvo que usar antes la violencia, al final tuvo que usarlo porque no había funcionado, pero con instrucciones de propiedad, no de gente, pero hubo cosas que se debieron hacer en el espíritu de no ira, con una meta futura constructiva de siempre
y una y otra vez ir hacia adelante. Y resistió. Aún su propio partido trató de moverse y dijo, hay que hacer esto o aquello. Y él les decía, no, hay que hacer lo que construya un futuro pacífico, mejor futuro. Porque él pudo prevalecer en todas estas emociones, lo cual es muy difícil. Esto es lo que quiero decir hasta aquí. Ah, y algo más. También las artes. Las artes nos pueden ayudar bastante. De alguna manera en que Dredd lo hizo fue con la música gospel que conocía y una fuente constante de esperanza, fe, de una manera sin violencia. La mayoría de la música o himnos gospel famosos representan la lucha y el sufrimiento, pero regularmente no muestran esas partes buscando venganza, sino que se ven, centran en lo profético. Y yo creo que es una gran fuente de esperanza. Ahí en las afueras de Chicago, donde vivo, mucha gente y las iglesias de afroamericanos, más generalmente están en las cuestiones de artes y en las escuelas, y ha sido una gran fuente de no buscar la violencia. Muchas gracias, profesora. Si seguimos hablando de las emociones, enojo, venganza, ¿puede hablar más de la idea del enojo transicional que parece requerir el amor? ¿Piensa que es justo esperar amor ante la justicia de aquellos más vulnerables, por ejemplo? A King se le preguntó de esto muchas veces. Y entonces, no pasé mucho tiempo definiendo el enojo porque pensaba que era muy obvio y la gente sabía lo que era, pero no sabían lo que realmente estaban mencionando. Dijo, es obvio que esto no es amor romántico, tampoco es amor de amigos, porque no podemos esperar que uno de tus mejores amigos, el gobernador Wallace de Alabama, pero es un tipo de amor que la Biblia menciona mucho, el amor ágape, es esa fuente de bien, siempre de bien en cualquier ser humano. Por lo tanto, el potencial puede traer cambio para hacer el bien. Y entonces lo hizo bien el gobernador Wallace porque se puso a favor y para quitar esa injusticia racial. Entonces, es lo que se dice aquí, pero aún y cuando no cambiara aquí, lo que expresa tus creencias en estas situaciones a veces están escondidas de bien. Y te enfocas o las enfocas en lo que se hizo en lugar de demonizar al agresor, separando la situación de la persona. Vemos ahí lo santo y lo malvado, y todos tienen algo bueno. Y yo creo, nuevamente, las artes pueden reforzar esto en gran manera al compartir el amor que podamos tener, aun y cuando haya mucha gente que no nos caiga bien, que pueda ser difícil llevarnos bien con ellos o aceptarlos en la sociedad. Otra pregunta tiene que ver con el cuidado y el ofrecer cuidado en particular en algunas circunstancias y con la esperanza, justicia y este argumento crítico. ¿Cuál es el lugar para ofrecer el cuidado cuando hablamos de la humanidad? Yo creo que todos ofrecemos cuidado unos a otros. Y es algo que ha ignorado la filosofía moderna. Entonces, se ha ignorado hasta donde las voces de las mujeres se han considerado. También se ha ignorado también en la economía, porque realmente necesitamos cuentas nacionales para ser un modelo y ofrecer el cuidado en la contribución, donde debemos estar ahí en la economía global y donde todos los trabajadores no se les paga y otros tienen una gran contribución. Y si una mujer muere en un accidente automovilístico, se buscan los daños y dicen, ah, su carrera era igual a cero, por lo tanto, no tienes compensación. Es un gran problema en la economía, en esas evaluaciones. Entonces, hay
problemas más grandes en la sociedad de cómo llegar a dignificar todo esto, tomarlo en serio, y cómo podemos arreglar las carreras para que la gente lo pueda hacer bien y regularmente perderse en su búsqueda de otras expresiones y contribuciones. Ahorita es un gran problema, pero lo han visto, se ha escrito mucho de esto durante la pandemia. De repente los niños están en casa aprendiendo virtualmente. Para quien está trabajando con los hijos, regularmente la mamá. Hasta cierto punto es algo social y en otro a lo mejor también es biológico, donde el niño siga necesitando el apoyo de la mamá. Pero eso no está ayudando mucho y la estructura de las carreras no está ayudando. Por mucho tiempo hemos dicho, debe ser posible para la gente que trabaja en casa o combinar el trabajo en la casa y otras. Ahora es algo que se puede hacer y muchos están trabajando en casa. Estoy aquí con mis colegas también. El problema es que si hay niños en la casa o si hay personas, adultos mayores que requieren cuidado, ¿quién lo hace? Y entonces esto se acomoda donde realmente no hemos pensado muy bien en cómo hacer todo esto. Yo creo que algunos países lo han hecho, los países nórdicos creo que lo han hecho. Les ha ido mejor en esto, el trato de la gente, adultos mayores, donde pueden visitarlos, donde la gente puede seguir viviendo en su casa y no en los asilos. Pero todavía estamos como en pañales todavía para entender todo esto. Y una manera es el ver cuáles son las expectativas, no solamente en el cuidado de niños, sino también de adultos mayores. Pero también hay que tener la estructura del trabajo. Los alumnos de leyes en las universidades son situaciones muy diferentes. Los de filosofía, es una situación que puede causar ahí y mostrar las diferencias en cada uno de ellos. Pero en el mundo legal no es así. Hay mucho género involucrado. Van a las firmas y les dicen a las mujeres que si tendrán hijos, no podrán ser socias. Tienen que tener ese camino nuevamente. Y no hay una razón. Hay que tener hijos en cierto tiempo. Es inflexible por la biología. Pero se requiere más apoyo donde hay tantas mujeres y enseño también filosofía y a las mujeres y aprenden todas estas teorías. ¿Y qué van a hacer si se les da una oferta? No pueden decir a los socios, estas son mis teorías. Entonces, esas firmas realmente las están forzando a que pospongan el tener hijos y donde que los tengan años más adelante o solamente dicen, bueno, no voy a trabajar con ellos ni en esta firma por todo esto que me obligan a hacer, pero se requiere de cambios y es muy difícil para cualquier organización dedicada a maximizar sus ganancias donde hay muchas ofertas en cuanto a las ganancias, el cambiar sus estructuras para que haya más justicia a las mujeres. Hay algunas excepciones, sí les puedo dar los nombres también, donde ha sido lo opuesto y las mujeres han sido tratadas con justicia, pero es muy desalentador que la mayoría no, y yo creo que las políticas deben cambiar también y que puedan tener los tiempos para apoyar a sus carreras, y es algo muy bueno, un buen ejemplo, como se ha visto en distintos ejemplos, maestras que están enseñando. Y ahora, yo creo que estos ejemplos significan algo, pero otros no cambian a todo el mundo. Hay que seguir trabajando en ello. Muchas gracias, profesora. Si hablamos un poco de los movimientos sociales, por ejemplo, cómo se aplican las propuestas a los movimientos sociales contemporáneos que ahora usan el temor y el enojo para motivar acciones políticas. Citando a Greta Thunberg, dice, debemos entender la emergencia de la situación. Nuestro liderazgo nos ha fallado. Los jóvenes
no tienen como responsables a las generaciones más adelante. Debemos transformar ese enojo en acción. En base a su libro, ¿qué es lo que les recomienda? Yo creo que sí hay un buen papel, y lo digo ahí, para el temor, cuando se piensa que la amenaza existe y a veces no encontramos algo que se debe hacer o cuál es el verdadero problema. Y en el movimiento ambiental, sí, debemos preocuparnos por ese calentamiento global, por ejemplo, y el cuántos animales han sido afectados, y ese temor nos debe motivar a actuar de manera constructiva. Yo creo que está bien hablar del enojo, si ese enojo puede traer bienestar. Hay un enojo que busca y dice, es malo lo que estamos haciendo, hay que cambiar las cosas, la manera de hacer las cosas y tener estrategias positivas. Entonces yo creo que el movimiento ambiental es algo bueno en esta, en respecto a esto. Se pueden encontrar partes orientadas a buscar el resultado. Mi hija, que era una abogada en favor de los animales, y entonces ella decía, esas especies están en amenaza, ¿qué podemos hacer? Pero no se busca una venganza. ¿Qué lógica tendría destruir a la gente? No. Hay que buscar estrategias inteligentes para detener el calentamiento global, uno de los problemas más serios. Vemos, hay muchos tipos de vida salvaje en el mundo que está en peligro de extinción, y algo que mi hija le preocupaba, pero ahí el temor a nombre de estas criaturas, que a veces comen plástico y mueren. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Si es muy difícil, porque debe haber acción, algún movimiento internacional, alguna comisión, que a veces no están haciendo tanto. Entonces, ya está ahí las cosas. No es solamente poner más plástico, sino limpiarlo. Es entender estrategias. Eso es lo difícil. Cuando la gente puede darse por vencido, decir, no, ya no tiene remedio esto, es demasiado tarde. O ir en otra dirección tratando de ser retributivos. Y ver, este es un problema que creo que no fue creado por alguna persona en particular con la intención, porque no tenía ni idea de lo rápido que podría generar un problema. En lugar de ver hacia atrás y de ver al malo, hay que ver hacia adelante y ver cómo arreglar ese problema. Yo creo que esto también es muy, muy importante de reconocer. Quisiera preguntarle, yo sé que habla de esperanza en mis alumnos, como a los alumnos de todo el mundo, buscan siempre y quieren ser optimistas. ¿Puede hablar brevemente de algunas ideas, en particular en estos tiempos? Muy bien, primero que nada, ¿cuál es la diferencia entre la esperanza y el temor? Esto les dice, bueno, hay que quitar la esperanza, tener esperanza y no temor, y enfocarnos en la incertidumbre significativa, y no siempre son diferentes, son cosas que a veces son malas y suceden, o algunas buenas suceden. ¿Cuál es la diferencia aquí entre esto? Yo creo que realmente es una perspectiva diferente. Hay una manera de ver el vaso medio vacío o de verlo medio lleno. Ya sea en el hospital, puedes siempre, o donde quiera puede haber temor. Te enfocas en el temor y esto podría suceder, pero también puedes enfocarte en la esperanza. Y luego hay una diferencia en lo que haces. Solo si tienes esperanza es donde vas a actuar para que algo bueno suceda. Y entonces aquí en esta razón, Manuel Kant, tuvimos una obligación práctica de cultivar la esperanza en nosotros. Y así es como él dice, estamos obligados a hacer el bien por la humanidad, por el bienestar de la humanidad. Y puede haber una diferencia. Y no sabemos si hacemos la diferencia o no, sino que por deducción.
Todo lo que podemos hacer es cultivar la esperanza para buenos resultados. Entonces dice, ya que estamos obligados a hacer el bien, es la única manera en que lo haremos y poder cultivarlo. Yo creo que tiene razón. No se puede justificar la esperanza, ni podemos decir, bueno, no es tanto una probabilidad, porque puede estar en distintas situaciones y algún temor en alguna otra. Pero la esperanza es mejor, es más útil, nos ayuda, nos mejora. Hay quien te puede llamar un tonto y no importa si tú estás comprometido en hacer el bien. Muchas gracias, profesora. Y esta es nuestra última pregunta. Y tiene que ver con el COVID-19, el virus. ¿Cuál es el cambio en un momento de crisis? Por ejemplo, en el presente, en esta pandemia. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, esto ilustra muchos puntos. El que acabo de mencionar, porque podemos enfocarnos en la posibilidad, en la vacuna, y muchos científicos han estado muy motivados por la esperanza para realizarlo y tener un buen logro, algo importante. Desde luego, también hay algo de temor de lo desconocido, donde está afectando a mucha gente, causando cosas muy malas, donde hay grupos como donde le echan la culpa a los chinos, es porque es un virus de ellos, es como el chivo expiatorio que se usa por el temor que tienen y por eso el mundo es irracional. Entonces hay que resistir eso y resistir el dar la espalda a la evidencia. Es extraordinario cómo cuántos americanos no creen que el virus sea real. Y yo creo que es porque no pueden estar ahí viviendo sin la incertidumbre. Entonces lo ven en las redes sociales y pueden encontrar teorías de conspiración y que el virus no es real, fue inventado. Hay que ser gente de raciocinio y de ciencia y acomodar y justificar, tener el temor justificado y el injustificado, irlos acomodando. Porque a veces no entiendo por qué la gente se resiste a una instrucción sencilla como usar un tapabocas al estar en público. Es tan fácil. No te daña. Descubrí algo muy bueno porque tengo mucha alergia y me di cuenta de que el cubrebocas también filtra y me protege de las alergias y yo puedo salir con mi cubrebocas y no he tenido que tener problemas con mi garganta. No es un problema, pero la gente siempre trae esa importancia simbólica de que va a afectar nuestra libertad. Y entonces hay como una situación de macho, de masculinidad en las reacciones y no tiene sentido. Si quieres arriesgar tu salud, está bien, cada quien lo puede hacer. Pero el poner en riesgo los que te rodean, eso no se vale. Entonces, es algo que no entiendo, porque la gente no entiende eso. Pero realmente no lo entienden. Y en Chicago, el alcalde y el gobernador han comunicado efectivamente al público. Y el alcalde tiene la confianza de las minorías. Y realmente, cuando yo salgo en Chicago, veo a todos con un cubrebocas, pero hay suburbios donde nadie está usando una cubrebocas. Y es muy raro. La gente necesita buenos modelos de raciocinio y de cuidarse y cuidar a los demás, porque tiene que ver con el cuidado. ¿Por qué no podemos cuidarnos unos a otros? Es una cosa. Podemos estar completamente seguros solos y ciertamente hay que cuidarnos unos a otros y a los que amamos y a otras personas usando un cubrebocas, así de sencillo. Lo podemos hacer, pero muchos no lo hacen. Y es algo muy molesto, verdaderamente. Muchas gracias, profesoras.
Tristemente se nos ha acabado el tiempo, pero muchísimas gracias. Gracias por esta hermosa presentación. Ha sido un gran placer tenerla con nosotros. Gracias por su tiempo. Esperamos que nos pueda visitar pronto aquí en México. Siempre será bienvenida en Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias. Me encantaría. Y quiero saludar a todos los alumnos y mando desde aquí también mis saludos a los que están por allá. Y me encantaron las preguntas. Y qué maravilloso fue conocerlos. No sé si México celebra el Día de Acción de Gracias, pero como quiera, feliz Día de Acción de Gracias. Y que sea seguro y feliz para todos ustedes. Muchas gracias, profesora. Y también queremos agradecer al público, maestros, alumnos, por estar con nosotros esta tarde. Gracias por sus preguntas interesantes. Esperamos verlos pronto en el siguiente evento de la Cátedra Alfonso Reyes. Buenas tardes y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ha sido un placer.